¿Qué sacaste de todo? ¿Qué te falta sacar como fotos? ¿Qué ¿Eh? te gusta mirar hoy? ¿Qué, qué, ¿Qué querés que quede de las fotos? ¿Qué fotos harías hoy? ¿Qué haces? Porque seguís sacando. Bueno, este estoy en un momento así como complicado, no complicado porque bueno me, me fui de Clarín, no, no, no estoy trabajando más en uh -huh. el diario, no estoy. no soy. no tengo carne de periodista, como escuché que decía un francés muy bien. <laughs> eh, ya no tengo carne de periodista, o sea. No necesitas, eh, ni carne de periodista. Bueno, es una forma de decir, después de 40 años en redacciones no, no estoy. Sí, pero está bueno, eh, sos completamente libre ahora. Eh, sí, sí, la libertad tiene su costo, digamos. Obvio. ¿no? Claro. O sea sí. que. Eh, eh, por ejemplo. Estoy con, con muchas puntas. No terminé. En, eh, exclusión todavía no está terminado. Está en proceso. Eh, se iba a editar. Y la crisis económica de, de las editoriales. La estoy, no estoy... Un libro que se llama Exilio. Estoy haciendo. Que son mis fotos como de... En Francia y en, en España. En, sí. Sobre la vida cotidiana. Ah, que es precioso el libro, pero nadie lo quiere hacer ahora. Por ahora. No, 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 no A ver, no lo quiera. Yo creo que es un, es un proyecto re lindo. Pero esperemos que... ¿Y en esto de si lo No, no lo traje. No lo traje No, 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 pero fíjate. Si pero puedo hablarle a la cámara, no. <laughs> sí. Amigos del mecenazgo, por favor. Me bueno. ayúdenme <laughs> No, porque me presenté al mecenazgo de la ciudad para ah, que, okay. que, que, que editarlo yo. Por ejemplo, hace, eh, mi último reportaje para el diario fue, que algo que la verdad que me impresionó mucho, eh, que viste que el, el equipo de antropología forense se trasladó a la ESMA. Uh -huh. y, y fue, a, a mí me abrieron y a Pablo Calvo por primera vez lo que estaban haciendo en, eh, ahí en la ESMA, de, tenían, tienen 600 cuerpos de desaparecidos sin reconocer y fue un trabajo 600. Seiscientos cuerpos. Seiscientos, eh, sí, sí, de, sí. Eh, digamos, son esqueletos. sí, sí. y Ay, pudiste y, hacer fotos de eso? Del proceso, de ellos El investigando. De los canarias, bueno. No, no, ellos están investigando, tratando de encontrar los ADN, buscando, cotejando, uh -huh. cruzando ADN por todos lados para encontrar y entregarle a, a los familiares. Y se me había ocurrido que, que quizás seguir eso, ese trabajo de ellos durante un tiempo eh, podría ser un proyecto. Y ellos están medio de acuerdo y yo ahora estoy un poco asustado porque no asustado en el sentido de que bueno, trabajar con esto. Es, es bravo el de trabajar con... Sí, con, claro. con, con, con digamos, y me remueve es, más es, cosas de las que yo creía porque yo creía que muchas cosas de las que yo te conté estaban como superadas y que yo ya, y ya había... nada, nada es gratis todo te deja todo te deja alguna marca me hiciste acordar vos yo creo que vos lo cubriste también te acordás cuando cubrimos el juicio de las juntas sí bueno, y las fotos dos de las fotos más conocidas son las mías ¿Vos te acordás lo que pasó? Eh, eh, en aquel momento yo, me, yo elaboraba para Radio Belgrano. Yo, ¿Vos estabas en Dín? Sí. Eh, habíamos empezado cubriendo el juicio 300 periodistas, o más, no me acuerdo, pero era una cantidad infernal. Sí. Al mes no había, nadie. no había nadie, porque bueno yo estaba, vos estabas, era muy difícil bancarse eso no, ese fue todos los días. Igual acordás? nosotros teníamos, un, se había formado un, lo que se llama un pool. Sí, sí. Entraba uno por eh, por, día, por sesión por, por sesión, entraba un fotógrafo de Dino, otro día de Neato, otro día de Telam, uh -huh. y después se distribuían las fotos para todos los medios. O sea, que había un solo fotógrafo y los negativos quedaban en manos de la Corte. Algunos los recuperaron, yo los míos no los pude recuperar. Pero, y la Corte los la, uh -huh. No, la Cámara, ¿no? Lo, lo, la los, Cámara los, Federal. No, empecé un trabajo hace... el año pasado también que decía que, que, que decía, bueno, yo, ¿por qué yo no... Digamos, hay, hay, yo hago muchas fotos familiares. Sí, y pero Son muy buenas. Son, son, son lo que estaba haciendo para mí. Tengo mi humor, digamos. Esto es una parte de lo que yo hago. Bueno, ¿por qué no hice un proyecto, digamos, de, de, de algo más optimista? Entonces, eh, se me ocurrió, bueno, fiestas populares argentinas. Empecé a hacer un trabajito, fui a, a Jujuy a hacer claro. lo de los gauchos y hué, me fui a la Pachamama y. Y finalmente. No sé si lo voy a seguir, digamos. Todavía no le encontré el, 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 el hilo. Pero bueno, ese es uno de los. Puede ser uno de los fallos. Y otro, no hacer más fotos, ya está. <laughs> y sí, sí, ya está. Qué personaje y que es eso, Dani Jaco, fotógrafo en búsqueda de una foto.